¿Cómo están todos amigos? Espero todos se encuentren muy bien y bueno, como saben, estamos en cuarentena, la cual parece que tendrá una duración indefinida, pero bueno, he decidido abrir este espacio para que pueda expresarme con ustedes y ustedes también me cuenten cómo están viviendo la pandemia desde sus casas. Y pues bueno, espero contar muchísimo con su apoyo y que me acompañen en este viaje. Estaré subiendo las cápsulas una vez a la semana, así que espero estén atentos y nos vemos próximamente. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien. Nuevamente nos encontramos en mi habitación en otra cápsula de cómo se vive la cuarentena desde casa. Y bueno, hoy quiero saber cómo están, cómo les va todo. Quiero saberlo todo. Por favor, escríbanme. Los leo. Dice, bien, tranquilo, no me quejo. Es lo que hay. Sí, realmente es lo que hay ahora, pero sí, es muy crudo lo que está sucediendo allá afuera. Nunca se había visto antes y bueno, realmente estoy muy harta de estar en mi casa, pero debemos cuidarnos, chicos, debemos cuidarnos y tomar un poquito de conciencia. Todo lo que está sucediendo no es broma y bueno, espero pueda terminar pronto esto. Muchas gracias por comentar, por compartir. Nos vemos en la siguiente cápsula la próxima semana. Sí, te estoy leyendo ahora, Lau. Y bueno, como les decía ayer, ¿vas a salir? ¿En serio? Bueno, con cuidado. Ay, perdone. Como les decía, ayer estaba... Hola, chicos. Yo sé que no he estado muy presente últimamente. Es que han estado sucediendo unas cosas que es complicado. La gente sale y bueno, a mí... No, perdón. No puedo, perdón. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Al parecer las cosas ya están mucho mejor de mi lado, así que ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Quiero que me cuenten. Y también se preguntarán por qué traigo cubrebocas. Es porque ahora le voy a llevar comida a mi hermano, quien se encontraba un poquito en condiciones críticas, pero ya está mucho mejor. Todo parece indicar que se está recuperando muchísimo y con efectividad, así que quiero escucharlos y mientras tanto voy a llevarle comida a mi hermano. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, estamos nuevamente en una cápsula semanal. Todo está yendo mucho mejor. Hoy le estoy recreando un cuadro a mi hermano Hugo, quien había estado un poquito mal de salud las últimas semanas, pero todo parece indicar que está muy bien. Estoy muy feliz por ello y también he estado trabajando muchísimo en este cuadro que se lo estoy dedicando a él. Quiero saber cómo están, cómo se encuentran. Mientras termino el cuadro, los leo. Bien. Me da mucho gusto escuchar buenas noticias también. Me alegra demasiado. Y bueno, acabo de terminar el cuadro también. Y se los voy a enseñar. Me gusta mucho. He trabajado muchísimo en él. Y se lo quiero dar hoy para ver si se puede sentir un poquito mejor, más animado. Me pondré el cubrebocas y grabaremos su expresión justo ahora. Bueno, estamos aquí afuera de la habitación de Hugo. Espero me puedan escuchar porque traigo cubrebocas y además traigo el cuadro. Vamos a grabar su reacción. Hugo. ¿Estás ahí, Hugo? Debe estar ahí. Voy a abrir la puerta. Hugo, esto no es gracioso. Voy a pasar. Hugo. Hugo.